el académico norteamericano Arnold Fark, quien es director de la Fundación Herbert Marcuse, de la Herbert Marcuse Society. Y Stefan Gande, quien es el coordinador del volumen, tuvo el buen tino de invitarlo a dar una conferencia magistral en el Congreso de la Asociación Filosófica de México, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2018. Y entonces, la conferencia magistral que presentó el profesor Arnold Fark es el texto con el que abre este volumen. Y es un texto que me parece muy importante y muy pertinente, porque lo que hace el profesor Fark es mostrar la vigencia en cuanto a la capacidad teórica explicativa de las sociedades del siglo XXI, y en especial de estos tiempos aciagos que vivimos entre pandemias, guerras, crisis económica, más lo que se acumula esta semana. Y entonces, justamente trata él de darle aterrizaje, digamos, a los planteamientos de la teoría crítica y particularmente al pensamiento marcusiano, con dos cuestiones principales. Uno, el movimiento Black Lives Matter, el movimiento de las vidas negras importan. Y a partir de ahí hace toda una explicación sobre cómo abordar desde la teoría crítica las cuestiones que tienen que ver con la alteridad, sobre todo, y con los nuevos movimientos, digamos, que plantean potencialmente un desafío al sistema de dominación vigente. Entonces, ese es un tema importante que se trabaja en ese ensayo. Y el otro tema tiene que ver también con lo que son las disidencias sexuales. Entonces, también él plantea cómo dentro de los propios movimientos contestatarios, en cierta forma antisistémicos, también hay como ciertos abismos entre unos y otros movimientos, unas y otras reivindicaciones, y cómo es posible, digamos, entenderse y construir respuestas a la opresión de manera más efectiva, desde una perspectiva, digamos, más clara, teórica y políticamente, que es para lo que nos puede servir, si de algo nos puede servir el día de hoy la teoría crítica, y en particular expresiones de la misma, como es la obra de Marcuse, que fue un filósofo que se negó a regresar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se negó a escribir en su lengua materna y prefirió escribir en inglés, y que se involucró en movimientos políticos, como por ejemplo, él estuvo presente protestando por la liberación de Angela Davis, que era una de sus estudiantes en la Universidad de California. Entonces, el pensamiento de Marcuse pues tiene una vigencia y un poder explicativo y un poder sobre todo político muy importante, y sobre esto es sobre lo que nos llama la atención nuestro autor Arnold Fab, que también hay una muy atinada decisión por parte del coordinador de este libro, aquí presente, que fue ponerlo como el primer ensayo de la colección, ¿no? Abre el libro con este ensayo de Arnold, y solo por ese ensayo ya vale la pena tener el volumen, ¿no? Y además, como vienen ya las fechas de Navidades y demás, pueden también adquirirlo para hacer regalitos, ¿no? Es un buen regalo este libro.
Entonces, bueno, el segundo ensayo que quiero comentar es el de Fernando Huesca. Fernando Huesca es un importante académico filósofo de la Universidad Autónoma de Puebla y se ha dedicado durante años a estudiar la obra de Hegel y en particular la obra de un discípulo de Hegel, que es Edward Gans. Entonces, para quienes no estamos tan empapados con los estudios hegelianos, para mí es un gran descubrimiento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar la ponencia original de Fernando Huesca, a quien le mando un saludo si es que nos está siguiendo por internet. Tuve la oportunidad de escucharlo en un encuentro académico que organizó Stefan Gander en este mismo proyecto en la ciudad de Querétaro en el año 2015, que es en parte de donde salen los ensayos de este libro y del otro libro este de teoría crítica, Imposible Resignarse, que mencionaba yo al inicio. Entonces, a mí me dejó como muy deslumbrado la exposición que hizo el profesor Fernando Huesca, y es algo que yo recomiendo mucho que se revise este trabajo que viene en este libro que presentamos el día de hoy, porque nos muestra, digamos, es como el eslabón perdido, de alguna manera, ¿sí? Es el vínculo, digamos, entre lo que era la obra de Hegel en su lado más revolucionario, porque a Hegel se le recuerda y se le ha retomado por el lado más bien reaccionario, el lado de ser un poco el teórico del Estado prusiano, ¿no? Y Gans retoma la parte más revolucionaria de Hegel, y Gans es un republicano. Entonces es como ese eslabón perdido que para meterse más en más detalles no me atrevo, pero lo remito al ensayo del profesor Fernando Huesca. Ese es el segundo trabajo que quisiera yo comentarles, ¿no? Y finalmente, el tercer trabajo que quiero comentar, pues, con la disculpa, pero va a ser el mío. Y bueno, ¿por qué? Pues por varias razones. Y voy a comentar aquí una anécdota. Por ejemplo, este libro, pues, tardó un poco, pues, una cantidad de tiempo, digamos, más larga de la habitual en su proceso de maduración. Y finalmente salió con la pandemia. Por eso decía yo que es hijo de la pandemia. O sea, cuando nos mandan al confinamiento en 2020, es cuando el doctor Stefan Gander se pone a presionarnos a los autores para que termináramos de hacerle las correcciones que se nos habían pedido desde meses atrás y que muchos no habíamos tenido tiempo de atender. Entonces, yo en lo que a mí corresponde, pues tuve que reducir el texto y creo que con esa reducción del texto ganó en tener como mucho más potencia teórica, llamémoslo. Y bueno, creo que el trabajo invertido valió la pena. Yo lo que abordo es la teoría de la cultura de Bolívar Echeverría en su génesis, por llamarle de alguna manera. El profesor Bolívar Echeverría, después de llegar a radicarse a México, comienza una labor muy meticulosa de revisión, de hacer una lectura, una revisión muy minuciosa y desde una perspectiva inédita de la obra de Marx, particularmente de la crítica de la economía política. Y esto lo ocupa durante varios años en la década sobre todo en los 70s, comienzos de los 80s, y ya para cuando escribe un ensayo
que es como una obra seminal, que es un ensayo que se llama La forma natural de la reproducción social, publicado en 1984, ya lo que hace Bolívar Echeverría es poner, digamos, en movimiento todo el estudio que había hecho él de la obra de Marx, lo pone de la crítica de la economía política desde la perspectiva, sobre todo, del valor del uso. Lo pone, digamos, en juego, a girar como si fuera un caleidoscopio, haciendo una especie de diálogo forzado o un diálogo ya sin que estuvieran, digamos, cara a cara los autores, ¿no? Entonces pone a dialogar a Marx o su obra con la semiología, sobre todo con la antropología moderna y con algunas otras disciplinas, con una gran variedad de fuentes, pero sin que, o sea, la obra de Bolívar Echeverría, lo más importante es que no es una cosa ecléctica, sino que todo tiene una necesidad teórica. Y es un artículo, ese ensayo seminal de La forma natural de la reproducción social, donde también está lleno de esquemas gráficos que también son muy importantes para no para ilustrar, sino como parte de su misma fundamentación, digamos, ¿no? Porque está sentando las bases de una teoría materialista de la cultura y de una teoría crítica de la cultura. Entonces, ¿por qué es que yo me he interesado en este tema y lo trabajé durante, o lo he trabajado durante varios años? En parte porque ya de por sí yo lo había trabajado con el mismo filósofo latinoamericano tan importante que es Bolívar Echeverría, en una colaboración que tuve yo en un proyecto de investigación con él. Pero en segundo lugar, porque cuando Bolívar fallece en el año 2010, le empezaron a organizar homenajes al por mayor. Y entonces en esos homenajes me tocó a mí oír muchas cosas muy disparatadas. Y la verdad es que un poco lo que intento yo es poner los puntos sobre las íes para que quedara al menos constancia que muchos de los disparates que se decían sobre Bolívar Echeverría pues no tenían, digamos, sustento. Entonces, lo que trato de hacer yo es sustentar desde la obra y desde sus aportes, que muchas veces eran en seminarios y en espacios un poco como otros filósofos, ¿no? Que tienen también la tradición de la enseñanza en el aula, aparte de sus escritos, en el aula, en la sala de seminarios, etc. Entonces, yo recuperé un poco lo que había tenido yo oportunidad de trabajar con él, de estudiar, de aprender con él, junto con sus escritos, y un poco eso es lo que yo presento en este trabajo que viene incluido en este libro. Entonces, como ven ustedes, estos tres ensayos, cada uno tiene algo importante, por lo cual vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo. Y por eso creo yo que es importante que este libro esté en sus bibliotecas personales. Entonces, aquí el profesor Gander trae algunos ejemplares si lo quieren adquirir. Y si no, para quienes nos están siguiendo por internet, pueden entrar, yo creo, a la página electrónica del editorial, que es Miguel Ángel Porrúa, y hacer sus pedidos, que ya viene Navidad. Entonces, ya con esto termino yo mi intervención. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Estefan. Sí. Muchas gracias, Marco, por los comentarios sobre el libro. Entonces, vamos a seguir con la participación de la doctora Carla Sánchez Félix. Muchas gracias, Carla, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Estefan, por la invitación, ¿no? También a presentar este libro, que, bueno, finalmente pues es un libro colectivo, ¿no? Donde
pues han participado diferentes personas, ¿no? Y bueno, yo quisiera enfocar sobre todo en el título, ¿no? Del libro, que es Tierra Chica desde las Américas, y es finalmente, digamos, el proyecto que Stefan tiene, que lleva a cabo, ¿no? Que es Tierra Chica desde las Américas, y a partir de este proyecto que él tiene, pues nos ha juntado a muchas personas, ¿no? Es decir, él ha organizado eventos, simposios en torno, digamos, a esta conceptualización que es la Tierra Chica desde las Américas. Pero digamos, lejos, ¿no?, de pensar solamente en que se trata de un proyecto que él tiene, es interesante ver cómo, digamos, este título ejemplifica muy bien la finalidad que tiene la mayor parte de los ensayos que están aquí recopilados, ¿sí? Nada más decir por qué, ¿no? Entonces me voy a tocar un poquito con esto del título. Y en un primer momento, digamos, si revisamos, ¿no?, esto de la Tierra de las Américas, podemos pensar, ¿no?, quizá que se trata de una presentación, quizá de textos que tiene que ver con los primeros pensadores en torno a la teoría crítica, me refiero a quienes fundaron el Instituto de Investigación Social, ¿no?, a Adorno, Horkheimer, Marcuse, Pollock. Sin embargo, ¿no?, no va por ahí el asunto, ¿no? No se trata de hacer un seguimiento histórico o incluso conceptual, ¿no?, sobre estos pensadores que fundaron la teoría crítica, ¿no? Y tampoco se trata, ¿no?, de hacer un rastreo, ¿no?, por parte de los filósofos o sociólogos o pensadores de América Latina o de América del Norte y hacer una comparación, ¿no?, con lo que ya desarrollaron estos pensadores del Instituto de Investigación Social, ¿no?, y hacer estos paralelismos. Y también, ¿no?, lo que nos va a decir Stefan en el prefacio es que también hay que evitar esta cuestión de pensar que se trata de hacer una como revancha filosófica, ¿no? De decir, claro, aquí también, ¿no?, desde América se está reflexionando. No va por ahí, digamos, esos tres aspectos, sino más bien lo que está dando cuenta aquí, digamos, Stefan y las autoras y los autores que están que participan en este libro, es que hay que hacer, o sea, parten de un planteamiento de la teoría crítica, ¿no?, que yo podría englobar en lo que se llama la crítica a la civilización, ¿no? Porque para los miembros de la teoría crítica, ¿no?, la crítica a la civilización tiene que verse desde una manera dialéctica, ¿no? Es decir, desde que la civilización, ¿no?, trae consigo el desarrollo de la técnica, trae, por un lado, la liberación, ¿no?, que uno puede tener o obtener, ¿no?, a partir de que la técnica se especialice, se puede liberar más, ¿no?, en esta cuestión del trabajo. Y al mismo tiempo también, ¿no?, hay una cierta represión, ¿no?, hacia el aspecto, digamos, laboral, ¿no? O también, ¿no?, como también lo había trabajado mucho Freud en el Maestría en la Cultura, esta civilización que hasta cierto punto nos exige, ¿no?, que reprimamos estas funciones, ¿no?, con la finalidad, ¿no?, de llevar a cabo, digamos, un proyecto cultural, al mismo tiempo, bueno, lidera y al mismo tiempo también domestica, ¿no? Entonces, esta forma, digamos, de explicar estos aspectos es, me parece, ¿no?, un punto importante que tiene que ver con el concepto de crítica que desarrollan estos pensadores, ¿no?, y que de alguna forma está presente también en estos ensayos, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante recuperar esta cuestión que dice desde las Américas, porque me parece que aquí lo que, o sea, que se supone es que, digamos, como América, ¿no?, ha sido concebida, digamos, históricamente pero políticamente también, digamos, un lugar a partir del cual se exacerban más, digamos, las contradicciones del capitalismo. Y esto, bueno, ya incluso lo había visto Marx, ¿no?, desde ver, digamos, que desde la conquista de América se da todo este despliegue, digamos, de la acumulación originaria, y que da hasta cierto punto pauta, ¿no?, que se desarrolle completamente el capitalismo, pero es justo, ¿no?, desde este continente, ¿no?, que padece hasta cierto punto de una manera más garrafal, ¿no?, la explotación, que puede verse quizá con mayor claridad, ¿no?, con estas contradicciones que afectan, ¿no?
Y entonces me parece, ¿no?, que es desde ahí que estaría recuperando, ¿no?, cómo hay pensadores que desde esas contradicciones empiezan a reflexionar, ¿no?, en torno a la modernidad capitalista. Por ejemplo, acabo de Echeverría, Sánchez Vázquez, o la misma Angela Davis, ¿no? Angela Davis, que finalmente desarrolló parte de su pensamiento en Estados Unidos y que da cuenta, ¿no?, justo de todas estas contradicciones que se están dando, ¿no? En Estados Unidos, claro que ha habido, digamos, un despliegue de la industria cultural, ¿no?, del capitalismo, y al mismo tiempo también muchas luchas de resistencia. Y es desde ahí, digamos, que se trata, ¿no?, de recuperar todo este replanteamiento, digamos, de teoría crítica desde las ideas, ¿no? Y en general, ¿no?, a mí lo que también me parece interesante, yo los enseñaría a leer los libros, todos los artículos, porque yo creo, ¿no?, a pesar de que todos parten de esta cuestión de crítica de la civilización, también agregan algo más, ¿no?, a todo este proyecto de la teoría crítica, ¿no? Yo pensé en un par de puntos que estarían agregando cada uno de estos artículos y que por eso me parece de una relevancia increíble, ¿no?, sobre todo en las discusiones filosóficas, sociológicas, en torno al tema de la capitalización, ¿no? Entre esos aportes, ¿no?, el primero que me parece subrayar es la crítica que tienen al eurocentrismo, y sobre todo al eurocentrismo de la misma teoría crítica, ¿no?, que se da dentro, digamos, del pensamiento, digamos, de Marcuse, de Adorno, de Horkheimer, ¿no? Y aquí, sobre todo, me refiero al artículo de Arnold Haar, ¿no?, donde él realmente ve, ¿no?, una cierta limitante que está ahí dentro, digamos, de lo que hace, digamos, Adorno y Marcuse, y es justo que, digamos, ellos, bueno, incluso pensando, ¿no?, Adorno y Horkheimer, cuando escriben la industria cultural, ¿no?, están escribiendo, claro, en Estados Unidos, en un momento, ¿no?, donde claramente está, o es muy visible toda esta cuestión de la segregación, ¿no?, racial. Entonces es interesante, hago para su pregunta, bueno, ¿y por qué no hubo una reflexión tan amplia, ¿no?, en torno al tema del racismo? Y también, ¿no?, lo que va a ser una crítica a Arnold es sobre toda esta cuestión sexista y de blancura, le llaman así, hacia la teoría crítica, aunque quizás si llega un otro este desarrollo que hace volver a Echeverría en su filosofía, podemos pensarlo como blanquitud, ¿no? Con lo que tienen estos pensadores, y sobre todo Arnold Haar lo remite, ¿no?, al caso de Angela Davis. Porque Angela Davis, cuando empieza a desarrollar su pensamiento, ¿no?, ella en parte se va a Alemania, se va a Frankfurt a estudiar con Adorno, ¿no?, y ella misma reconoce que no se siente tan cómoda, ¿no?, que pareciera que ella lo que necesita es regresar, ¿no?, a los Estados Unidos y luchar de frente, ¿no?, contra, digamos, el sistema del racismo, ¿no? Y finalmente ella regresa, ¿no?, y ella se siente más cercana a los tratamientos de Marcuse, pero, digamos, ya estando ahí, incluso el mismo Marcuse reconoce, ¿no?, en algunos escritos que el mismo Arnold cita, que finalmente es una lucha que quizá Marcuse no pueda entender, ¿no?, que está un poquito a distancia. Entonces, finalmente, digamos, esas limitantes también están expuestas, ¿no?, por decirlo así, en ese contexto de Arnold, ¿sí? El otro elemento que me parece interesante es justo la crítica que se le hace, bueno, esto lo hace Paulina, pero al término de teoría crítica, ¿no? Porque pareciera que a veces, ¿no?, se corre el riesgo de institucionalizar, ¿no?, son los pensadores, ¿no?, que están en torno a la teoría crítica, y solamente son ellos los que hacen una forma de pensar distinta y radical en contra de la modernidad capitalista, ¿no? Y ahí, Paulina, ¿no?, creo que sí ve como una primera decir, bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, de no institucionalizar, digamos, el pensamiento, ¿sí? Y en ese sentido ella recupera, ¿no?, ciertas reflexiones de un filósofo africano, Meya, y creo que es muy acertado, ¿no?, también esta cuestión de que también lo que me parece, ¿no?, que estarían recuperando, o más bien ampliando, ¿no?, como dije, estos autores, que están aquí, estos artículos que están en este libro, es justo repensar, ¿no?, el tema de la emancipación. Porque generalmente, ¿no?, cuando suele hablarse, digamos, de una emancipación que es necesaria, digamos, en la modernidad capitalista, digamos, yo creo que se suele tener una lectura desde un marxismo más dogmático, ¿no?, de repensar, o sea, de pensar la emancipación como un proceso necesario de la sociedad,
y que va a llevar a una mejora, ¿no? Pues ahí indirectamente ya hay una concepción de progreso. Y aquí lo que hace Stefan en su ensayo es retomar, ¿no?, sobre todo la crítica al progreso que establece Walter Benjamin en este proceso del concepto de historia. Entonces aquí sí es interesante, ¿cómo se puede repensar entonces la emancipación desde una crítica al progreso? Yo, creo que podemos añadir también, ¿no?, el tema de pensar la esperanza o la utopía en el capitalismo, pero tomando siempre en cuenta, ¿no?, no caer o no resbalar, ¿no?, otra vez en esta situación del progreso. Entonces, creo que ese punto, o sea, es medular, ¿no? El punto puede todavía ampliarse aún más, ¿no? Hacer, no sé, si pensar una emancipación como más concreta. Y por otro lado, ¿no?, otro punto que me parece bastante interesante es que se retoma otra vez la importancia que tiene la estética, ¿no? Pero justo la estética, otra vez considerada, ¿no?, como esta sensorialidad, ¿no?, que por ahí siguen un poco las reflexiones que Rob Morse tiene sobre Benjamin. Me acuerdo mucho que ella decía que la estética es el discurso del cuerpo, ¿no? Y entonces habría, ¿no?, que hacer una crítica hacia la alienación sensorial, ¿no? Entonces, por ese lado, yo me espero que algunos autores de la teoría, ¿no?, Matuse, Adorno, vuelvan a, bueno, el mismo Benjamin, ¿no?, vuelvan a reflexionar en torno a la estética y sobre todo a recuperar, ¿no?, ese sentido sensorial, ¿no?, ese, que en realidad, digamos, el cuerpo, lo sensorial, rompe directamente con este dinámico mecanicista del capitalismo, ¿no?, o del trabajo. Entonces, aquí, ¿no?, quien lo recupera muy bien es Gergana, y ella hace justo estas reflexiones, ¿no?, en torno a la estética, sobre en Adorno y en Marcuse, y pues bastante interesante también, ¿no?, la forma en la que ella evalúa dos conceptos importantes que son el mímesis y el de fantasía, ¿no? Claro, ella va a decir, la fantasía es una manera, ¿no?, de justo ir a contracorriente de toda esta cultura afirmativa, ¿no? Y ese punto es muy importante, ¿no? El otro aspecto también creo yo que recuperan estos autores, autoras también, es el planteamiento que se tiene sobre el autoritarismo, ¿no? Y aquí, bueno, yo más bien, esa es mi lectura, ¿no?, que el autoritarismo más bien nos puede ayudar a entender, ¿no?, de una manera más amplia el tema de la civilización, ¿no? Y aquí una autora importante que desarrolla, digamos, esta conceptualización del autoritarismo desde Adorno es Lina Gassen. Y aquí me parece interesantísimo que se haya recopilado este ensayo de ella, porque digamos, ella no estuvo aquí en América, ¿no? Estuvo, bueno, fue una amiga de Stefan y ella, creo que fue austriaca, si no me acuerdo, o alemana, ay, perdón, bueno, fue alemana, pero ella, pero es interesante las reflexiones que ella hace, porque ella vuelve a recuperar, ¿no?, los estudios científicos sobre el autoritarismo de Adorno, los cuales fueron completamente demeritados, ¿no?, por sociólogos y los filósofos. Porque justo decían es que esos estudios científicos sobre el autoritarismo ya no tienen vigencia, ¿no? Y en parte tienen razón, ¿no?, es decir, que no tienen vigencia, pero sobre todo sí consideran que los estudios científicos sobre el autoritarismo, o más bien si los reducen, a ser una serie de entrevistas o de cuestionarios que se hicieron a una sociedad americana, ¿no?, en la época de los 60. Ahí sí, ¿no? Realmente, pues sí, hay una traducción, ¿no? Ya al día de hoy, digamos, el próximo estudiante no tendrían algunas reacciones al ver este tipo de cuestionarios o estas entrevistas. Pero lo interesante, y lo que deja mucho de lado, es que el autoritarismo, o sea, al menos como se haya desarrollado por Adorno, y otros autores, como Levin y Stanco, más bien Adorno se estaría relacionando más con el otro proyecto que tenía Jorge Hanna, que es el de autoridad y familia, y que Jorge Hanna finalmente lo desarrolló desde los 30, ¿no?, con Pollock, con Wittgenreich, con Erich Fromm, y que después, ¿no?, en los 40, lo vuelve a trabajar con Marcuse y con Adorno. Entonces, si más bien, ¿no?, hacemos un rastreo, digamos, sobre el tema del autoritarismo, relacionándolo con este proyecto que tenía Jorge Hanna, se puede entender, ¿no?, cómo los sujetos, ¿no?, pueden reaccionar
de cierta forma sadomasoquista ante las contradicciones del capitalismo, incluso hasta cómo se puede reaccionar ante una industria cultural, ¿no?, que está anteponiendo un cierto tipo, por ejemplo, de belleza, de forma de vida, de gustos, de bondades, cómo genera ciertas frustraciones en los sujetos. Y claro que uno va a reaccionar, ¿no?, siguiendo esta lógica, digamos, del ciclista, ¿no?, que lo reclama bien, digamos, en una yacente. Entonces, más bien me parece, ¿no?, que es interesante, pero es volver a rastrear, ¿no?, digamos, este tema del autoritarismo y también, ¿no?, como dentro de esta modernidad capitalista que está generando ciertas frustraciones, de alguna forma empieza a generar también en los sujetos una manera de tratar de liberar, digamos, esas frustraciones y buscar chivos expiatorios, ¿no?, a los cuales, digamos, se pueda castigar, ¿no? Y ahí yo rescataría mucho el trabajo que tiene Ada, ¿no?, porque ella justo lo que hace, ¿no?, es tratar de ver, ¿no?, de dónde se genera ese odio, digamos, a lo musulmán, ¿no?, que no es una cuestión casual, ¿no?, viene incluso de esta dinámica, digamos, capitalista, y se buscan, ¿no?, ciertos chivos expiatorios en los cuales se puede recaer, ¿no?, todo este enojo, estas frustraciones, ¿no? Y aquí es interesante, ¿no?, cómo ella, como Agatha, ¿no?, relaciona muy bien este tema de la islamofobia, ¿no?, con el texto de Alimentos sobre el antisemitismo. Y Sano, el otro punto que me parece bastante interesante es, digamos, para ampliar esta cuestión de la teoría crítica desde las Américas, es la crítica que se tiene hacia el racismo, ¿no? Y esto, bueno, también lo desarrolla Arno, ¿no?, y sobre todo a partir, ¿no?, ya de movimientos sociales contemporáneos, como Black Lives Matter, ¿no? Entonces, desde ahí él quiere replantear, ¿no?, esta cuestión de hacer una crítica, digamos, al racismo, ¿no? Y sobre todo también, ¿no?, un punto importante que él anota es que no habría que dejar de lado esta cuestión de las víctimas, ¿sí?, o de los olvidados, ¿sí? Y aquí, bueno, esto también me recuerda muchísimo, ¿no?, sobre el concepto de historia de Benjamin. Claramente ahí lo que es importante es observar, ¿no?, hacia las diferentes posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que a partir de esta razón, ¿no?, yo recomendaría mucho el libro porque creo que tiene una actualidad impresionante, sobre todo para aumentar más, ¿no?, a la discusión en torno, digamos, a las contradicciones que están presentes en la modernidad. Sí. Muy bien, muchas gracias. Carla, ¿quieres sentarte con nosotros? No, es que, no, bueno, como tú, ¿no? ¿Tú nos decías algo también? ¿Te la prohibió? ¿O prohibió también? Bueno. Sí, no sé. Muchas gracias, Carla. Pues sí. Presento, ¿no?, la doctora Estela Navarro. Pero bueno, entonces. Adelante, Estela, si quieres. Sí, de hecho, bueno, yo. Lo que voy a decir sobre el libro es muy breve, pero creo que es ansioso. Digo, probablemente ya se dijo, pero una cuestión que es muy importante es que la teoría crítica, como dice Estefan del espacio, podría pensarse estancada si se ve desde la escuela de Frankfurt o desde la visión europea. Sin embargo, la teoría crítica, yo creo que en momentos como este, tiene un potencial impresionante porque permite exactamente revisar todas las contradicciones que hay en la realidad y evidenciarlas y además a partir de eso pues entrar como al proceso dialéctico de la contradicción, ¿no?, que creo que esa parte es muy importante. Y cada uno de los escritos que están son justo aterrizajes muy concretos de la manera en donde, en donde se van evidenciando ciertas realidades y esa contradicción que hay. Y entonces
Creo que es una herramienta muy útil y a mí, bueno, algo que me gusta es que está en lo más, en lo más práctico y en lo cotidiano que podemos ver, ¿no? Que van desde, pues desde los casos que escribió, por ejemplo, antes, ¿no? Del movimiento, ¿no? De Black Matter, hasta cómo en diferentes partes del mundo y de Latinoamérica se van viendo estas contradicciones y además haciendo como lo evidente, o sea, contrario a lo que tratan de hacer sobre la ciencia de que la contradicción se borra, ¿no? Sino que aquí la parte de lo que se trabaja es la contradicción. Y entonces esto creo que es algo que hace que el libro sea muy vigente y que también nos ponga a reflexionar, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que estamos viviendo, yo creo que nunca hemos tenido una época de tantas contradicciones. Y entonces, tenemos material de trabajo para todo. Entonces, y justo para evidenciarlas y para hacer, porque también tampoco se trata solo de quedarse y mostrarlas, sino también de lo concreto que se puede vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Tal vez, no sé si el público quiere hacer comentarios o si... Pues, o yo hago, el socio habla, entonces nos ven otras casas, Marco, sí. Es que no estaba segura si lo voy a hacer, ¿no? Pero como queda todavía un poco de tiempo y nos digan que podemos pasarnos un poquito de la hora prevista. Entonces, sí, tal vez, por un lado, sí, por lo general, ya ustedes dijeron algo, pero como yo también me decía algo. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que con lo que dijiste, Cana, no se trata ahorita, digamos, poner todo de cabeza y decir... Cuando estamos al eurocentrismo, cuando no sé, mexicocentrismo, algo así, o latinocentrismo, no es la idea, no, pero la idea sí es de todos modos, sí salió de este encierro en el cual a veces se ha encontrado el debate filosófico en general, y lamentablemente la teoría crítica tampoco es la excepción, ¿no? Y en el doble sentido, que por un lado se ve sobre todo la experiencia del llamado primer mundo como la experiencia humana. Marx lo dice muy bien antes, él dice para los economistas ingleses, el hombre promedio es el habitante promedio de Londres, ¿no? Dice, pura de esto, todos los estudios que hacen los economistas ingleses son parte de la idea que ese es el ser humano, es el habitante de Londres, y se olvida que hay algunas otras partes del mundo donde la gente a veces vive de manera un poco diferente. Y claro, ya desde la época de Marx se pensaba que los otros son simplemente atrasados, porque estaba de entrada todos van a ser como los demás, ¿no? Y los otros, como aspiran a esta envío de 20, 30, 40, 50 años, van a ser igual de avanzados que los habitantes de Londres, y entonces, pues, no es necesario distinguir, porque simplemente se trata de un atraso. Y tiene que ver con lo que mencionaste, Carla, con la crítica al concepto ingenuo de progreso que Marx, a veces sí hay, a veces Marx también tiene una fe ingenua de progreso que retoma ingenuamente de la ideología burguesa, como de ahí viene, ¿no? El progresismo filosófico es una cosa 100% burguesa, es sustra la razón porque hay que romper con ella, ¿no? Si uno no rompe con eso, uno nunca va a salir de la ideología burguesa, que se basa efectivamente en el concepto de progreso, que dicho de paso viene de la religión, ¿no? Los burgueses lo único que aportan es decir, la felicidad viene antes de la muerte, ¿no? En las muchas religiones de la felicidad es un progreso y uno nada más tiene que morir y si se votó bien, antes de la muerte de Francia, etcétera. Paraíso, como se llama, según la religión. Y los burgueses dicen, nosotros somos más chidos que los papas y obispos por meternos la felicidad antes de la muerte, que en el fondo es la misma idea. Espérense un rato y todo va a estar mejor. Vamos, con la única diferencia que lo materializan, dicho de paso, lo vuelven hasta más irracional, hasta más teológico, porque un creyente en el catolicismo, por ejemplo, el judaísmo, por lo menos
nunca tiene que decir, a pesar que en el paraíso tampoco es todo tan bueno, creo, sigo creyendo en Dios, porque el paraíso vino mucho después de la muerte, ¿no? Entonces, no tienen que entrar tanto en una condición contrafáctica, mientras los modernos, sí, los modernos nos prometen algo, nunca se cumplen, siguen creyendo en la sociedad, siguen en el progreso. En ese sentido, en la mitología, porque esta es hasta más teológica que la misma teología, ¿no? Insisto, porque los teólogos, los colombianos, nunca se nos puede comprobar que se equivocaron, ¿no? Y pues, en consecuencia no es tan grave que alguien sigue creyendo en eso, mientras los burgueses es lo loco que creen, por eso, aunque constantemente no se cumplen. Justo ahí hablé con una amiga que me dice, me vacuné 4 veces y de todos modos me enfermé. Yo dije, bueno, es chistecito, ¿no? Porque uno dice, a ver, prometieron que las vacunas evitan que te enfermes, etcétera, etcétera. Pero así esa es la fe moderna, ¿no? Uno sigue creyendo con dogmatismo, pero de cualquier dogmático, fanático, de la religión que sea. Y digamos, este es típico, así es el pensamiento, porque no está totalmente contrafáctica en el progreso. Todo indica que no es cierto, ¿no? La humanidad va a acabar de mal en peor, la contaminación es muchísimo peor que hace 100 años, que sea lo del progreso, ¿no? Y que insisto, que los burgueses lo hagan es normal. El problema es que la izquierda tome idiotamente, por favor, con la palabra, pero así como idiotas, esta ideología esencialmente y únicamente burguesa, ¿no? Y por eso nunca va a romper, ¿no? Mientras no se rompe con ese concepto capitalista, por supuesto, no se va a romper con la ideología burguesa o capitalista. Entonces, no hay regresando. Entonces, esa es la perspectiva desde la América, como diciendo, como no es cierto que todos seremos algún día como habitantes de Londres, solo nos faltan años, para madurez, estamos un poco atrasaditos. Entonces, si no es el tiempo, no es la línea de ingenio del tiempo, es otra cosa que hay que tomar como argumento, porque, por ejemplo, la vida, no sé, en la Ciudad de México no es exactamente la misma que en, no sé, en Londres, por ejemplo, ¿no? A veces parece en muchos puntos, ¿no? De las grandes ciudades, o mejor ejemplo, porque la vida, no sé, en los barrios de Chiapas, no es la misma que en Londres, ¿no? Y no es, diría, los pensadores un poco más críticos por una falta de progreso, una falta de avance civilizatorio, como se dice también de comunismo, dijeron, como de manera muy racista también se piensa luego, sino es algo más complejo, ¿no? Hay otras razones porque la vida, por ejemplo, en los barrios de Chiapas no es la misma que en un barrio rico de Londres. No es la misma, por supuesto, ¿no? Pero la razón no es el progreso o el proceso, sino es otra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la perspectiva desde las Américas y también tiene que ver con la historia de la teoría crítica, ¿no? La teoría crítica. Y eso se subestima mucho en casi todos sus lectores y sobre todo en Frankfurt. Es una teoría de servicio americana, para decirlo así. Bueno, la mayoría de los textos, por lo menos los que más a mí me interesan, son escritos en este continente. La directiva de la ilustración, ¿no? Razón y revolución de Marcuse, Remo, de Franz Neumann. Las grandes, grandes obras no fueron escritas en Frankfurt. Un escrito, no en México, pero no muy lejos de aquí, en San Diego, algunos en Nueva York, ¿no? O en la otra parte de California, pero digamos, y Fromm también hizo el acercando a la teoría crítica y luego al distanciamiento, y Fromm llega incluso a la Ciudad de México. Se dice que somos cofundadores de una facultad muy importante de la UNAM, que está donde estamos ahorita, la Facultad de Psicología. No en los cualquiera en México, ¿no? Y en Cuernavaca muchos años, y yo sé que todavía tienen familiares de él en Cuernavaca, siguen ahí. Entonces, Fromm hace clásico su parte de la vida mexicana. Marcuse viene algunas veces aquí, por lo menos una o dos veces, justo a esta política de la facultad. En el 68 o 69, no me acuerdo, la conferencia está en la de la Tijuana, etc. Entonces, tiene una cierta relación desde dentro con el continente americano. Y también lo que es otro punto es importante, todo eso lo menciono nada más como detalle, no es un argumento muy, muy fuerte, digamos, que sí daría un poco para cuestionar la teoría crítica, sea algo típico de Frank, porque ese es un invento. Felix Weil, ¿no? El que financia el proyecto de servicio y da toda su herencia prácticamente por el proyecto, él tenía bastante pobre. Felix Weil al final es maestro para soldados estadounidenses en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial y de la clase de Alemania, porque no tenía nada de dinero, nada. Era un señor riquísimo, tenía dos herencias del lado paterno y materno, y las dos, al 100% del instituto, de este dinero vivían por años más de 100 personas, ¿no? En la lista de salario del Instituto de Administraciones Sociales
Investigación social también en singular. Mucha gente vivía de esto y también se pagaban boletos. Félix Weil tenía este dinero desde Alemania. No el dinero alemán, no, sus padres eran judíos alemanes, pero emigraron a Argentina, ahí es donde lograron cierto éxito económico, y con eso, y él mismo es argentino, ¿no? Su nacionalidad es argentina, del nacimiento hasta la muerte, y trata de convertirse a la nacionalidad alemana, nunca se lo permiten, pero a esto hoy le quitan el acento, ¿no? Félix lleva hoy en español el acento, y si ven un texto sobre la política en Alemania, siempre falsifican su nombre, le quitan el acento sobre la E para que parezca un nombre alemán, pero no, no es alemán, es argentino, incluso dicho de pase, José Félix. José sí que lo quitan y el Félix le quitan el acento. Entonces hacen la falsificación, incluso, digamos, es un acento, es una línea, pero bueno, no es cualquier cosa. Lo que quiero decir es que se hace una renacionalización de un proyecto que no ha sido alemán en ningún momento. Digamos, esto teóricamente a lo mejor no es tan importante que lo estoy diciendo, pero política y biográficamente sí. No hay como, primero cobran esa gente o no les dan la nacionalidad de Félix, casi lo cobran porque escondía en su casa a Clara Zetkin, una socialista muy importante que huye de la policía alemana, él la esconde porque él es un socialista decidido, y finalmente se dan cuenta y casi lo cobran del país. Pues no le dan la nacionalidad o general porque saben que es marxista. Pues lo que quiero decir, la teoría crítica tiene ese origen primero argentino, ¿no? La gente huye sobre todo a Estados Unidos, algunos, bueno, sobre todo de forma México, ¿no? Y venían primero a Francia y luego trata de venir acá, no lo logra. Entonces, sí, nada más quiero decir, la teoría crítica recibe su poder típicamente alemán, francófono, sin la falsificación de la historia. Y una bastante, no por nazi, es muy fuerte, pero una que elimina un poco el elemento nazi de la historia alemana, ¿no? Ellos huyeron de los nazis, ¿no? Y por un ambiente, antes de nazismo, muy fascista, ya como pre-nazi, Félix va cogiendo nunca por ser alemán, aunque quiere serlo, ¿no? No lo deja, etcétera, etcétera. Otro comentario que decía sobre Gina Jasenina, que tarda. Entonces ya vamos a terminar muy rápido, más una frase más clara, tradujo el texto, no de Regina Jasenina, pero es muy buena, del alemán al español, y no nada más sobre Regina, rápido un comentario, porque es la única que efectivamente, que yo sepa, nunca ha estado en las Américas, y mucho menos ha trabajado aquí, ha nacido en Alemania, de un padre, de la madre alemana, y un padre de Persia, ¿no? Tenía pues un apellido persa, Jasenin, tuvo muchos problemas en Alemania con su apellido, los alemanes son muy racistas del apellido, se dicen mucho. Entonces ella nunca estuvo aquí, pero sí me dijo, la última plática que tuvimos en Viena, antes de su muerte, dijo, Stefan, debería hecho lo mismo que tú, atreviéndose el hecho de que había venido a Europa, México, porque ella igual yo estaba harta del ambiente en Europa, en Alemania, y como tener un hijo, ser madre soltera, me dijo, pues esto era claro, pero era más difícil que para ti. Yo simplemente me la vi y ya, y ella tenía que hacer toda una mudanza con esta mini familia, con pocos recursos, etcétera. Entonces, era más difícil, no lo hizo, no lo logró. Pero digamos, ella de alguna manera hubiera querido ser parte, ¿no? De esta vida diferente que hay aquí en las Américas. Entonces, hasta que hace rato nos dijeron, tenemos más tiempo, entonces ya simplemente, ¿ya no tenemos más tiempo? No, ya es que tenemos un margen. Ah, ya terminó el margen. Bueno, está bien. Bueno, pues nos contamos bien. Y terminamos aquí. Entonces, muchas gracias por su participación.